Estos son los bosques de Costa Rica. Aquí, la provincia de Guanacaste esconde a un peculiar habitante de estas tierras. Este es un manigordo u ocelote. Su particular pelaje le permite esconderse entre el bosque. El patrón de manchas del manigordo se camufla con la naturaleza y por eso es difícil de observar. Sin embargo, cuando se descubre entre la vegetación, notamos que este felino acaba de cazar. Pero la pampa de la provincia de Guanacaste permite observar no a uno, sino a una pareja de ocelotes. Esto es poco común. El macho capturó una pequeña presa. Por supuesto que es para él y no comparte el manjar con su compañera. Sin embargo, antes de que el felino dé su primer mordisco, la presa sirve para que el curioso y juguetón manigordo se divierta. El ocelote es una especie terrestre, pero también tiene comportamientos arborícolas. Taxonomía del manigordo. Reino, Animalia. Filo, Chordata. Clase, Mammalia. Orden, Carnívora. Familia, Felidae. Género, Leopardus. Especie, Pardalis. Este espécimen lleva por nombre Nicoa, en honor a un antiguo cacique chorotega. El sonido sirve de advertencia hacia su compañera para que no se acerque, porque la presa es suya. El hábitat del ocelote se extiende por América del Norte, Centro y Suramérica. Además, se han visto algunos pocos especímenes en la isla caribeña de Trinidad. Viven desde el nivel del mar hasta una altitud de 3.800 metros. Pueden hallarse en un bosque lluvioso, en el bosque seco o en zonas pantanosas. A lo largo de los diferentes países, las personas han adoptado distintos nombres comunes para referirse a este felino. Manigordo en Costa Rica y Panamá, cunaguaro en Venezuela, tigrillo en México, El Salvador, Ecuador y Perú. Tigrecillo o gato montés en Bolivia, jaguatirica en Brasil, jaguarete o mbaracaja en Paraguay, gato onza y jaguarcito en Argentina. Los manigordos incluyen en su dieta diferentes especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e incluso peces. Sin embargo, el 60% de su dieta consiste en roedores. En Costa Rica, el ocelote se encuentra clasificado como una especie amenazada. Antes de comer, Nicoa continúa con su juego. Estos mamíferos tienen colmillos que usan para herir de muerte a sus presas y detrás, dientes afilados que cortan la comida. Los dientes de los ocelotes no están diseñados para masticar, sin embargo, fragmentan la comida en pedazos y luego la tragan.
Y después del juego y del almuerzo, viene el acicalamiento. El manigordo es uno de los felinos que posee una de las temperaturas más bajas durante su periodo de descanso. Después de almorzar, los ocelotes limpian sus garras con la lengua como parte de su higiene. De los felinos pequeños americanos, el manigordo se diferencia de los demás por el grosor de sus patas. Por el brillo y el buen aspecto que denota su pelaje, estos felinos gozan de buena salud. El pelaje de los manigordos presenta características curiosas. Las rosetas son alargadas en la zona del cuello y la cara y se tornan más redondas en el resto del cuerpo. Dos líneas anchas, paralelas y oscuras salen de cada mejilla. La parte baja de su cuerpo tiene un aspecto más claro. El manchado pelaje del ocelote se considera de las más hermosas pieles en el mundo. Pero su belleza también ha sido su perdición. Durante miles de años han sido perseguidos por su hermosura. La caza del ocelote se remonta incluso a épocas distantes, cuando los aztecas dominaban el norte de América. Desde los años 60 hasta los 80, Estados Unidos importó por año más de 100.000 pieles de estos animales. Sin embargo, en la actualidad, su principal amenaza es la pérdida del hábitat. El pelaje de los ocelotes tiene otra particular característica. Tienen una mancha blanca en las orejas llamada ocelo. Los científicos creen que estas manchas blancas sirven para protegerlos del jaguar. Los biólogos piensan que los jaguares confunden con ojos a las manchas blancas en las orejas de los ocelotes. Esto produce un engaño, ya que los jaguares prefieren atacar cuando su presa no los está viendo. El oído de los ocelotes es muy desarrollado. Entre los felinos que habitan Costa Rica, el manigordo es el tercero en tamaño. Puede llegar casi al metro de longitud, medido desde la cabeza hasta la cola. El doble de un gato casero común. Su sentido de la vista resulta muy agudo e incluye la visión nocturna. Los círculos blancos alrededor de los ojos reflejan hacia adentro de su vista luz extra durante la noche. Luego del acicalamiento, estos dos manigordos volvieron a ponerse activos. Su cola levantada y su gruñido sostenido denotan que se encuentran alerta. Y ahora es el turno de la hembra para alimentarse. En condiciones silvestres, los ocelotes pueden llegar a vivir hasta 10 años. Pero en cuanto a tamaño, el ocelote se queda pequeño en comparación con este otro habitante de los bosques de Costa Rica. Entre los felinos, este es uno de los más esquivos, en ocasiones muy difícil de observar. El puma, pantera o león de montaña es el segundo felino en tamaño que habita en el trópico del Nuevo Mundo. El peso de este animal alcanza los 65 kilos. El promedio de longitud de los pumas medidos desde su nariz hasta la cola ronda los 2,5 metros. Taxonomía del puma, reino, animalia, filo, cordata, clase, mamalia,
Orden Carnívora. Familia Felidae. Género Puma. Especie Concolor. El puma se considera un verdadero felino del Nuevo Mundo. Habita en todo el continente desde Canadá hasta el sur de Argentina. Las poblaciones de pumas cercanas al Ecuador suelen tener tamaños más pequeños en comparación con los especímenes grandes que habitan las áreas cercanas a los polos. Los pumas se encuentran desde las llanuras a nivel del mar y hasta altitudes que superan los 4.000 metros. Por estar presente en toda América, se le conoce con diferentes nombres debido a la gran variedad de lenguas que se hablan en el continente. El sustantivo puma en español proviene del quechua, una familia de lenguas que se extendió a lo largo de los Andes centrales. En inglés se le llama mountain lion o león de montaña y pantera para la subespecie que vive en el estado de Florida. El idioma náhuatl de los pueblos autóctonos de México nombra al puma como mixtli. En las lenguas mayas de Yucatán, Honduras y Guatemala se le llama coj. En la extinta lengua chibcha de Colombia se le denominaba como chijisaba. Por su parte, en el idioma del pueblo mapuche en Chile y Argentina, al puma se le conoce como panji. En Brasil, sucurana y en el idioma de los guaraníes de Paraguay, se le nombra como jaguapita, que significa fiera colorada. Su hábitat incluye montañas nevadas, desiertos o como este ejemplar, cuyo nombre es Bruno y vive en los bosques de Costa Rica. Genéticamente, el puma se encuentra más emparentado con felinos pequeños, como ocelotes o cauceles, en comparación con felinos más grandes como tigres, leones y jaguares. Los pumas no rugen, como sí lo hacen otros felinos, pero emiten ciertos sonidos agudos. Estos mamíferos son territoriales y pasan la mayoría de su tiempo solos. El origen de la familia de felinos, a la cual pertenecen los pumas, se calcula que comenzó hace unos 11 millones de años en el continente asiático. Sin embargo, un ancestro común de esta familia emigró por medio del estrecho de Bering hace unos 9 millones de años, para luego asentarse por toda América. Los pumas son animales muy esbeltos. Cuando nacen, tienen algunas manchas, pero a diferencia de otros felinos, al crecer las pierden y el pelaje se torna color pardo rojizo. Esta característica los ayuda a camuflarse sobre todo en el bosque tropical seco. Los pumas tienen muy desarrollados los sentidos de la vista y el oído. En el bosque tropical frecuentan sitios donde hay agua, ya que sus presas se acercan a beber. Los movimientos del cuerpo de Bruno denotan que algo le llamó la atención y el puma se pone alerta. Al parecer sale para acechar a una posible presa. Bruno, como la mayoría de pumas, prefieren cazar en horas tempranas de la mañana o al atardecer. Al igual que el ocelote, entre sus presas favoritas se encuentran los roedores. De acuerdo con los biólogos, los pumas no conforman un peligro real para el ser humano. Rara vez agreden a las personas. Estados Unidos guarda un registro de ataques perpetrados por estos felinos. Entre 1890 y el 2009, se reconocen tan solo 23 personas muertas a consecuencia del ataque de un puma. Cuando las presas son pequeñas, estos felinos deben de cazar con mayor frecuencia. Su dieta es muy variada, desde pequeños roedores hasta grandes venados, cabras e incluso alces en Norteamérica.
La larga cola de Bruno le ayuda a conservar el equilibrio del cuerpo. Después de atrapar a la presa, el puma busca un sitio seguro para disfrutar de su almuerzo. En su ambiente natural, estos felinos pueden llegar hasta unos 13 años. Para sobrevivir, un puma macho necesita un territorio que abarca de 150 a incluso los 1000 kilómetros cuadrados. Esa extensión dependerá de la cantidad de presas disponibles. En el norte del continente, los pumas compiten contra los osos pardos y las manadas de lobos. En Centroamérica y más al sur, contra los jaguares. Los investigadores pueden identificar a las especies de felinos que merodean la zona por la forma de la huella y el tipo de marca que dejan en el suelo. Los pumas son expertos a la hora de brincar. Una vez que termina de acicalarse, el puma deja el dosel del bosque y salta. La longitud de sus patas traseras los provee de una extraordinaria potencia. Estos felinos poseen garras retráctiles con las cuales aprisionan a sus presas. Sus orejas, aunque son pequeñas, cuentan con una gran capacidad auditiva por la amplia gama de frecuencias que pueden escuchar. Los pumas marcan territorio de maneras muy singulares, una de ellas frotándose contra ramas y troncos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a lo largo y ancho de todo el continente americano habitan en total unos 50.000 pumas, pero esta población tiende al descenso. Los pumas son felinos orgullosos, y solo en casos de extrema necesidad consumen animales que ellos mismos no han matado. Este es uno de esos casos, en donde una de nuestras cámaras trampa capta el momento en que otro puma aprovecha los restos de una tortuga lora. La condición física de este ejemplar demuestra que realmente estaba urgido por encontrar comida. En América, esta es la primera documentación visual de un puma alimentándose de tortuga marina. Pero dentro del bosque, las cámaras trampa muestran que otra especie de felino está en busca de tortugas marinas. Este jaguar es Alex y reclama su presa. Y ella es Molly, que también busca su tortuga verde. Mr. T se luce frente a la cámara. Este otro jaguar es Minor y arrastra a su presa. Los jaguares muerden primero la nuca de la tortuga y terminan por alimentarse de las vísceras. Pero nuestro jaguar estrella de hoy es Rafa. Este es el rey del bosque tropical, el eslabón final de la cadena alimenticia. Su constitución física lo adapta de manera perfecta para situaciones en donde requiera fuerza y velocidad. El jaguar es el felino más grande de América, adorado como una deidad por las culturas prehispánicas. Taxonomía del jaguar: reino, Animalia, filo, Chordata, clase, Mammalia, orden, Carnívora, familia, Felidae, género, Panthera, especie, Onca. El hábitat del jaguar se extiende desde Arizona y México hasta el noreste de Argentina. Entre más al sur se encuentren los ejemplares, aumentan en tamaño.
Mientras que en México se han encontrado jaguares adultos de unos 50 kilos, en Brasil algunos jaguares han llegado a pesar hasta 140 kilogramos. Al igual que el puma, la longitud del jaguar puede promediar los 2.4 metros medidos desde la nariz hasta la cola, con una altura de 70 centímetros. El puma es más esbelto, pero el jaguar más musculoso. Mientras, los ocelotes alcanzan apenas los 90 centímetros de largo y un promedio de 45 centímetros de altura. Aquí, Rafa parece estar rastreando a su próxima presa. El almuerzo de este cazador oportunista podría ser un roedor o el típico armadillo de los bosques de Costa Rica. Este animal presenta una de las dietas más diversas entre todos los grandes carnívoros. Los investigadores han descubierto que su menú incluye hasta 87 especies diferentes de presas. Al igual que los otros felinos, las rosetas del jaguar son diferentes para cada individuo. Gracias a esto, los científicos pueden reconocer a cada espécimen. En sus movimientos, Rafa muestra la hermosura de su pelaje. Las manchas del jaguar denotan un patrón muy diferente a las del manigordo. Entre los órganos sensitivos más desarrollados de los jaguares se encuentra su nariz. Mediante su sentido del olfato, puede rastrear a sus presas a distancias considerables. Sus bigotes también son sensitivos y le permiten percibir fluctuaciones en el aire. En esta ocasión, el tamaño que tiene la pupila de Rafa denota que este es un día muy claro. El largo de los dientes incisivos de un jaguar está adaptado para atrapar a la presa y desgarrar la carne. Y una vez que ha cazado, el jaguar se deleita con su banquete. Su poderosa quijada rompe los músculos de su presa. Aquí Rafa acomoda la carne con su mandíbula, buscando masticar con sus dientes molares. Ahora termina de triturar la carne para poder tragar. Al igual que los pumas, después de haber comido, los jaguares utilizan su lengua para limpiarse. Luego viene el descanso y un proceso de acicalamiento. Ahora, Rafa utiliza un constante jadeo para regular su temperatura corporal. En muchas ocasiones, cuando los jaguares cazan una presa grande, guardan el resto de la comida para alimentarse más tarde. Así, después de acicalarse y hacer la siesta, Rafa busca el sobrante de la presa para acabárselo y terminar de saciar su apetito. El brillo del pelaje es indicador de que este jaguar se encuentra bastante sano. No obstante, es frecuente encontrar también marcas de pelea. Es posible que otro jaguar haya incursionado en su territorio y en el encuentro se produjera esta herida de combate. La cola de los jaguares es angosta. Las patas son cortas y gruesas
y al igual que sus primos, los manigordos y los pumas, así también los jaguares tienen almohadillas. Pero entre cada especie cambia la forma y el tamaño de la almohadilla. Aquí, Rafa marca el territorio por medio de su orina y heces. El territorio promedio de cada jaguar macho comprende unos 50 kilómetros cuadrados. En esta ocasión, el comportamiento de Rafa cambia. La forma como se frota contra la hierba indica que traspasó hacia el territorio de una hembra de su especie. Lo más probable es que la hembra haya orinado el sitio. La orina contiene feromonas que indican que la hembra está en celo. Al frotarse, Rafa intenta impregnarse con el olor de la hembra. Cae la tarde en los bosques de Costa Rica. Los hábitos del jaguar son diurnos, pero también nocturnos. Y las cámaras trampa muestran algunos comportamientos poco conocidos. Los jaguares son animales bastante solitarios. No obstante, esta noche tenemos la particularidad de observar a dos machos juntos, Alex y Luca. La llegada de las tortugas marinas a la costa caribe de Costa Rica hace que el alimento sea más abundante. Y aquí vuelve Molly, cuya piel flácida en el abdomen hace pensar que debe de haber dado a luz unas pocas semanas atrás. Otra de las cámaras colocada más cerca de la costa capta a Eliana, que juega y a la vez amamanta a sus dos cachorros. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre el primero y el segundo año de vida. Las crías de jaguar suelen amamantarse durante 3 meses. Sin embargo, los hijos de Eliana ya son juveniles. Curiosamente, todavía a sus 11 meses, toman la leche de su madre. Después de que cumplan el año y medio, es posible que estos jaguares dejen a su progenitora para establecer un territorio propio. En su ambiente natural, estos pequeños vivirán entre 10 y 12 años. En otra sección de la playa, Molly se alimenta de las vísceras de otra tortuga. Y ella es Michelle, quien es hija de Molly. Los jaguares, al ser grandes depredadores, regulan las poblaciones de las especies que capturan. Estos felinos poseen una notable visión nocturna gracias a una membrana que concentra la luz en el campo focal de la retina. Aquí, Michelle termina su cena. Ha llegado el momento de despedirnos de estos felinos que nos mostraron su forma de vida y dejarles el resto de la noche para que puedan descansar.